Argid estaba amenazando a los Caballeros Eternos con que si no lo obedecían, él destruiría sus castillos. A estos no les queda de otra que hacer lo que éste les ordena, que en su mayoría solo eran robos a negocios de comida rápida. Justamente los caballeros irían al señor Smoothies, donde se encontraban Ben y compañía a robarse una de las máquinas de bebidas. Nuestros héroes logran rastrearlos, y descubren que Argid estaba detrás de todo, y para amenazar a los caballeros estaba utilizando a Andreas, uno de los aliens secuestrados por Agregor. En eso llega un caballero llamado Sir Dagonet, que manda encarcelar a los intrusos, menos a Andreas, a quien piensa matar. Para evitar esto, todos salen de la cárcel y comienza una pelea. Sir Dagonet y los caballeros escapan, no sin antes plantar una bomba que destruiría todo, por lo que Argid le pide a Andreas que absorba la explosión, a lo que este accede, sacrificándose y salvando a todos. Argid parece más preocupado por el dinero que por Andreas, lo que hace que Kevin lo golpee y lo reprenda. Todos creyeron que Andreas murió, pero fue encontrado por Agregor, a quien solo le faltaba atrapar a un alien más para poner en marcha su plan. Sígueme para más.